Controlar la forma de consumir bebidas alcohólicas es la petición de Alcohólicos Anónimos de Chiapas a propósito de que el primer viernes de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza. Nosotros no estamos en contra de los que fabrican la cerveza ni realmente de los que lo venden, sino que estamos en contra de nosotros mismos porque no pudimos controlar nuestra manera de beber. ¿Sí? Entonces, no es nada perjudicial siempre y cuando lo tomes como un aperitivo. Las personas que no pueden controlar la ingesta de alcohol se enfrentan a problemas en muchos ámbitos de su vida cotidiana. El consumo de las bebidas alcohólicas en exceso, obviamente que es perjudicial en todos los ámbitos de nuestra vida. En lo social, en lo económico, en lo familiar, en lo laboral y en salud. De acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Adicciones, durante la pandemia por el COVID-19, se incrementó el consumo de alcohol en jóvenes y las personas que estaban en proceso de dejar de beber tuvieron recaídas por el confinamiento y la suspensión de reuniones presenciales de grupos de Alcohólicos Anónimos. El delegado en Chiapas indicó que por familia llega a haber hasta 2 personas que consumen bebidas embriagantes. Generalmente en las familias pues pueden haber 1 o 2 alcohólicos. Y lamentó que sean pocas personas que tengan voluntad de abandonar el vicio. Nuestro mensaje fluye a través de las informaciones públicas, a través de los foros sobre alcoholismo, a través de nuestros eventos, como son los congresos, como son de los servicios generales, nuestras convenciones, pero generalmente se suman muy pocos porque obviamente que esto es personal y cada quien decide y cada quien se reconoce si tiene un problema con la bebida. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.